told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Thank you.
Thank you.
Y que guardemos un poco de silencio para que se le dé lectura a nuestro documento para la venta de este toro. Gracias. Tepetlapa, municipio de Guamuxitlán, Guerrero, México. Con fecha 6 de mayo del año 2022. Yo, el señor Mario Díaz, estando apalabrado con el señor Félix Miranda García para la venta de un toro de raza sardo negro con un valor de 50 mil pesos mexicanos. Llegando al acuerdo que se lo traería hasta su domicilio, el toro tiene el fierro quemador de un avión. Es de mi propiedad, nació en mis corrales y de apodo le puse el Mil Amores. Es muy andariego y se duerme donde le oscurece. Lo trajimos muy contento arreando por las faldas del Cerro de Dolores y para que no se enojara le dimos agua de siete sabores. Llegando a Chimitlipa, Guerrero, los caporales batallaron un poco. Es que el toro es muy enamorado, ya perdimos la cuenta de cuántas vacas ha preñado. Tiene varias cicatrices porque le gusta lo prohibido. Le han pegado feo varias veces porque brinca a los corrales del vecino. También tiene sus defectos, es caprichoso y solo camina con las vacas. Cuando llega el temporal se esconde, no le gusta trabajar. Mejor se enferma y empieza a enflacar. Por el momento no le den agua por 8 días, ni le den de comer. Se embraveció mucho cuando supo que lo iba a vender. Mejor le ofrecen rancho escondido, para que baje el coraje y se le quite el frío, y un poquito de marihuana y verán qué contento estará mañana. Si lo van a lanzar, les pido no se confíe mucho, porque el toro es mañoso y sigue a las muchachas que están vestidas de rojo. Propongo que en esta fiesta lo capoteen y lo dejen jugar. Le gusta seguir a las viejitas y les hace hasta gritar. Por las muchachas no se preocupe, le gusta que lo acaricien, esa es su debilidad. El canijo ni se imagina que hoy lo van a capar. Si algún día lo pierde, no se preocupe, lo encuentra en Toltecamila, bebiendo agua de la pila. O en el Cerro de Dolores recordando a sus viejos amores, esta recomendación le doy porque buen ganadero soy. Sufragio efectivo, no reelección. Firma como testigos. El gobernador del
Estado de Puebla. Licenciado Andrés García Díaz, alias La Ley, el director de Borrachos Sin Fronteras, profesor Gilberto García Estudillo, alias El Águila, el presidente del Escuadrón de la Muerte, doctor Margarito García, alias El Panes, o también conocido como El Que Chulo Bebe. We'll be right back.
Thank you.
Sí, pues, es por lo que sea. A lo que vamos a no sé cómo lo toman la persona, se va a tomar ahorita. Como no está el otro representante, aquí está su papá de Rubens. Sí, pues. Ya platicamos. Entonces, de aquí en adelante, anteriormente, no se respetaban como la madrina de bautizo con la doña, porque no sabíamos. Pero ahorita no sé ustedes como costumbres, cómo vamos a acordar. Porque tanto como la muchacha su madrina de bautizo y el padre su madrina de bautizo también, entonces se van a respetar el primer año. Así es. Así es. Entonces, igual. Bueno, aquí nosotros ahorita, ¿verdad? El estadio de acá. Ahorita ellos, dos familias, ¿verdad? Estamos, pero ya formaron una familia, ya es, ya no son dos. Ajá, entonces, tanto como los padrinos, tanto como todos nosotros, ahorita nos van a dar a conocer la familia de él. Ajá. Pues no sé cómo, ¿verdad? Lo estoy diciendo el estilo de acá. Entonces ya, pues ahorita, no sé si ahorita puedan, o mañana, cuando ya, una copita, llama a la familia, ¿verdad? Si lo puede tomar, lo toma. Y si no, pero ya se va a reconocer, este es el tío, este es el primo, este es el hermano. Ajá. No sé, ¿verdad? Ustedes ahorita, pues no sé cómo. ¿Cómo? Ustedes de su estilo. Sí, ustedes ahorita el regalo que trae también la madrina de bautizo. Queremos que por favor este es para los papás. Ajá. Está bien. Está bien, está bien. Nosotros así no se ya sabía para reconocer la familia, para reconocer la familia. Esto es para la ahorita nosotros, nuestro estilo es de que pues ya no haga de regalo. Pues si no trae una florcita, le puede dar el que lleva la cara. Este es lo que trae. Entonces, mira, todo esto él se va a ir con la muchacha, ella va a dar un concierto. Exactamente. Ah, bien, casi. Todo eso, con ella, ella sabe cuál es su familia. Van a dar una foto. Que pase, ¿cuál es la familia? Ah, bueno, pero ya te va a dar. Ya no da nada. Nada, por uno. Ese ya le dice: es mi papá, es mi tío. Le dice: esta es mi madrina, este es mi tío. Le va diciendo a ella, para que ya por eso anda con José. Cuánta vida,
Queremos que te halles buena, rodeada
Vénganse, pásenle ustedes también. Y todo lo que traen, vénganse. Eso, arriba. Pásenle, pásenle para los que traen tú, Edwin. Pásenle. Lo que traen todo. Y ahí les va a decir cómo le. Buenos días. Mira, ahora ustedes saben cuál es el de la novia y cuál es el del novio. Primero su regalo. El papá, la muchacha y la mamá. ¿Ella es la mamá?
Mira, ahora tiene para este dónde, dónde es tu cuarto. Para que también la muchacha pase, para que lo peine. Eso es todo, ¿no? Sí, es todo. ¿Verdad? Sí. Bueno. Señor representante, aquí estamos. Ya están aquí los padrinos para hacer la preparación. Y entonces, se espera un momento nomás cuando se diga que ya para caminarse a la iglesia. Sí, señor. Ah, dice aquel interesado de la casa que pase por allá abajo para tomar un cafecito, por favor, que pueda invitar. Sí, vamos para allá abajo.